que se me haya pasado. Y ahora que me doy cuenta. ¿Sí? Todas estas voy a poder matar más trolls, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es? Cierto, ¿es? Tienes la puntera de hierro. Sí, si antes una patada tuya dolía. Ahora no me pegues, ¿eh? ¿Sabes lo mucho que yo te quiero? ¿Sabes que eres la luna más preciosa que he visto en mi vida? Por favor, no me pegues. Porfi. Yo... Tú no me pegas, yo te digo cosas bonitas. Yo lo veo un buen trato, ¿no? Lo voy a intentar. No prometo nada. No, pero es eso. Y me comentó que no era cosa mía, que no me preocupase. Y yo, ah, vale, vale. Que de todos modos había mandado una carta a alcaldía en plan, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿podemos pasarnos por una foto? Sí. Que me quedo sin botellitas. Lo supuse. Pero tengo la de esta, pero es que... Ya lo sé. ¡Ay, perrete! ¡Ay, qué bonito es ese perro! ¿Dónde? A tu derecha. Pa. ¿Dónde estás tú? ¡Oh! ¡Me he enamorado! ¿Hay dos? ¿Son dos perros? Hola. ¿Qué hay otro ahí? ¿Qué hay dos? ¿Cuál prefieres? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito borde! ¡Cógele! Sí, que ahí hay otro. Aunque ese está un poco... pensativo con sus cosas, pero bueno. ¡Ay, qué me ¡Ay! ¡Ay, que me echan ganas de mordisquearlo entero! ¡Ay, mira cómo me ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, que parece una bolita de algo! ¡Qué delicioso! ¡Qué de pelo! ¡Qué pelito! ¡Ay, qué cosa más bonita! Bueno, ya que se me derrite el corazón. ¡Hala! Ya hemos hecho otro perro feliz. Sí, sí. Pues aquí hay otro. ¿Ese? ¿Qué pasa? Parece una vaquita. Es como la otra, pero parece una vaquita. Ay, míralo. Ahora, poco coma y creo que te come... Y te come el sombrero, ¿eh? Bueno, da igual. Me da igual. En plan, si es por este perro, merece la pena. Sí. Yo me dejo. Muy poco que voy por su parte a hablarle así al canino. Total. Es que hace un personaje chiquito. ¿Cómo se me escucha? ¿Qué me tomo esta mañana? Ya, te lo he notado, de hecho. Te lo he notado. ¿Sí? Sí, se te escucha bien. ¿Mejor, peor? Pues no sabría decirte. Yo personalmente te escucho bien, pero... Entiendo. Mira, ya ha vuelto el otro a por más cariño. Yo creo que ya ahora me ha ido, ¿eh? Nos ha marcado como territorio. Sí. En plan, pues ya está. Una cosa. Ese okay. Perro es Tormenta y el otro es Yucero. Todo lo que parezca casualidad en verdad no lo es, ¿no? Parece casualidad. Yo creo que más bien es... Venga. ¿Qué es? No me acuerdo más. Olvida. Todo un cucu, eso es mío. Vamos a una fuente, que la falta de agua se conoce que te está afectando. Pues es eso. Oh. ¿Para qué
Sí, ya me he dado cuenta. Ay. Al final vamos siempre a la misma fuente, también te voy a decir. Si no hubiera fuentes. Pero esa es nuestra fuente. ¿Y de trabajo qué tal? ¿Todo guay? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Lo último que hice fue, bueno, darte a Yuzuru. Un último buen trabajo. Estoy enamorado. ¿Sí? De... este de larvas. ¡Es precioso! ¡Es precioso! ¡No te hago un pijo! ¡Pero es precioso! ¡Me importa un huevo! Sí. Ay. ¿Sabes que en la taberna han metido comidas nuevas? ¿Sí? Yep. Está bien, la verdad. Yo estoy esperando a que me dé un poco de hambre a ver cómo de bien está, ¿sabes? ¿Cuatro? Creo que eran cuatro. ¿Qué has dicho, perdón? Que voy a meter el dinero en el banco. Ah, vale. Es que a veces me hablas como en otros idiomas, yo que sé. Ah. No, no es que hablo en otros idiomas, es que hablo rápido. Ya, llámalo así si quieres. Ay. Bueno, te hace ilusión decir que hablo en otro idioma, entonces hablo en otro idioma. Es que, literalmente te he entendido. Ah, por cierto, ¿verdad? Que hablo rápido y se me lengua la traba y se me traba la lengua. Claro, y yo me he quedado... Y yo lo primero que he pensado es, a ver, puede ser, o que esté intentando crear un idioma conmigo, pero se haya olvidado del tema, de que me lo tiene que preguntar antes, para entenderlo, o le está dando un algo. Me está dando una embolia. No, cualquiera de las dos cosas son realistas. ¿Dónde coño vas? Uy, señor. Ay, Dios. Bueno, señor, me alegra que se tome así la vida, la verdad. Sea feliz, sea libre. Y pase buen día. Ya, no, no, normal que le duele el cuello, la verdad, pues, joder. Lo raro es que todavía respira. O sea, la ha arrollado tormenta, luego la ha arrollado creo que era diablo, luego le ha dado una cosmic caballo. Joder. Sí. Ay, venga. Ay, Dios mío, me he quedado pobre con lo del uniforme. ¿Cómo es? Ya, para que cobrar. El día que cobres, hacemos una fiesta, ¿eh? No. Mejor no. Invito yo. Venga, ¿qué dices a eso? ¿Recuerdas con el dinero que empecé? ¿Sí? Pues estoy casi ahí. ¡Vamos!
sigan sin que... Por la salud invito, de mi cuenta bancaria vayamos yo, a cazar. Invito yo, no te preocupes. Yo iba a hacer algo. Coño, sí. Rellenar la cantimplora. Es que te explico. Ayer, en teoría, iba a rellenar la cantimplora. Pero estaba muy, muy entretenido con estar con usted. Con lo cual, es posible que tuviese mucha, pero que mucha sed. Ay, pobrecito. Yo creo que estaría bastante bien calmar a Yusero antes de que, bueno, ya sabe. Uy, ¿qué le pasa? Yo le veía tranquilo, pero por si acaso le voy a dar unos cariños. Sí, sí, dáselos, porque yo lo veía ahí y... con unos botes, que madre mía. Ah, pues no, Que me lo creo porque... Si pasara por detrás se lo comería. Pero a mucha honra. A mucha honra. Te da una coz que te manda... Te manda a San Denis de un golpe. Sí. Pero mejor que no sea por el mal, gracias. No sé por qué lo dices. No lo sabes, ¿no? No. Bueno, entonces, ¿cuándo hacemos otra de esas escapadas? Esta vez a caballo. Vale, así sí. ¿Ves? Sé convencerte. Y también sé hacerte reír. Son dos cosas que no son que no son fáciles. Guardar las cosas que tengo en el barco. Sí, yo también tengo que hacer esto. Hoy ha estado las cosas tranquilitas, ¿sabes? Y antes estaba cazando. Estaba utilizando el fusil, a ver qué tal. Tenemos que ir a Strawberry. Es verdad. Me acabo de acordar. Para el tema de las armas. Y cuando amanezca me quiero pillar una pistola como la tuya. O sea, porque me gusta la pistola, digo. Esa frase te la he perdido. La primera frase te la he perdido por completo. Es como si de repente tú hubieses atragando un poco. Qué bonito es tener peso. Sí, ¿verdad? A mí no me pasa nunca. La verdad es que la grasa y los arcos pesan un poquito. Voy a dejar la caña porque ¿para qué coño quiero la caña? No tengo fuego. Y yo creo que con esto y un bizcocho estamos a las 8. Yep. Vale, yo veo un follo. ¿Qué hora es? A ver. Hacemos una paradita en la tienda. No hace falta que entres, que se conoce que a ti te sienta mal entrar en la tienda de armas. No te preocupes. Tardo nada. ¿Vale? Vale, vale. Y me pillo una pistolita o algo. Me parece. Que yo te regalé una, pero yo voy por ahí. Voy por la vida sin pistola. Ay.
Y un día de estos, algo para defenderte de verdad, de cosas de distancia. Aunque bueno, a veces me preocupan más los que hablan. Entiendo. What? Hola, bonita. Vale. Cuidado. ¿Qué pasa? No, no, la tos. Ten cuidado con la tos. Sí, sí, no, es que me acabo de tomar ahí un poquito de menta. ¿Sí? Y... ¿Se nota? Sí, y me pica un poco la garganta. Ya, ya. ¿Me escucha ahora un poquito mejor, aunque sea? Te escucho de putísima madre, la verdad. Escúchame, mano de santo ese... Ese poquito de menta. Se nota que has aprendido de mis mezclas. Un poquito, sí. Ya tanto tiempo llevarte... Sí. Tanto tiempo contigo, pues sí. Se me ha pegado. No sé... No sé cómo ibas a continuar la frase, ¿eh? Que te has quedado callada, pero... Mejor... Me callo, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno... Luego me lo cuentas. Hello there. Y, por si no es obvio, esta chica... es con la que mi personaje tiene una cosa extraña. Vale, perfecto. Voy a por munición. Al banco, un segundito. Ice, tenemos la misma edad. Mi personaje tiene 20 años, su personaje tiene 20 años. Véase una edad perfecta para casarse. Es una tormenta hecha de menos a Yecero. Pero normal. Son inversos, pero inseparables al mismo tiempo. Sí, sí. Ah, que me sonara. Uy, me acabo de dar cuenta de que... es aquí. Vale. Pues tarda nada. Chop. La verdad, en la vida real no sé cuántos años tiene, la verdad. Ahora sí. Vale. Cierto, vamos a pasar un momentito por la tienda. Ah, sí, claro. ¡Holy rep! Ay. Ay, pobre diablo, macho. Se conoce que el... Tú sabes que siempre llevaba dos pistolas, bueno dos revólveres. Sí. Y un poquito de todo. Pues se conoce que por lo que sea, no puede llevar ahora eso porque, yo qué sé, le dolerá la espalda o algo y no puede. Qué putada. Pero he hecho la espalda daño. Es lo más probable. Lo que le había dicho, en plan, a lo mejor es por el peso. Y me dice, oh, no, siempre había ido así. Yo, ni idea. ¿Qué es lo que estábamos hablando justamente cuando te vi? Listo.
Vale, me acabo de dar cuenta de que lo que me dijo este hombre también se puede comprar desde aquí. Vale, vale. Ah, vale, no. Pero si lo compro allí, se lo voy a comprar a este chico, lo que conocimos. Soy muy malo para los nombres. No sé qué es roja. ¿Flecha roja era? ¿En el indio? Claro. Que era águila roja. Águila, vale. No, no te voy a engañar. Me acuerdo de Torres Sentado y de alguien que sabía que era no sé qué rojo. De Torres Sentado es fácil acordarse. Sí, es un toro y está sentado. Sí. El otro y es... nos lo encontramos sentado. No sé cuándo lo conocimos. Sí, es verdad. Es verdad, así que... Claro, al otro compañero no... Y la respuesta son cuatro. Claro, al otro compañero no lo vi depredando ratones o cosas así. ¿Por qué haría eso? Yo qué sé. ¿Tú no has visto un águila atacando un ratón? Sí, pero a ver, hay más cosas. Sí. También comen conejos, que es más normal que lo comamos nosotros. No, ya. Pero es que el otro día da la casualidad que vi justamente un águila con un ratón y me hizo como especial gracia. Entonces, es lo primero que he pensado, ¿vale? No te voy a mentir, yo más de una vez cuando me aburro hago dibujos de serpientes con ratones. Ay. Una serpiente mirando un ratón. Y un ratón mirando una serpiente. Exactamente. ¿Sí? Ay, pero no sé. Bueno, al final es lo que te digo, yo... pues la cosa es que este hombre tiene una... Que no te he terminado de contar. Tiene una tienda en Strawberry. Y esto que aquí cuesta $11, lo vende por 5. Joder, como que sale un poquito más económico, ¿no? Claro, claro, ahí está la cosa de ir a Strawberry. Solo que... Y le tengo que preguntar a cuánto le sale para comprárselo directamente. Anda, que se nos caen los huevos. Claro, Lucero por un momento casi se convierte en Lucera. Pero ese es el tema, a ver si... Me encanta como Tormenta atropella animales, es que... Sí, no, y le da bastante igual. Sí, sí, sí. Bueno, a Tormenta le da igual todo. Sí. A Tormenta y Tormenta, y bueno, vale. Tormenta ve un oso, vale. Tormenta ve un puma, vale. Tormenta ve una serpiente. ¡Coño, una serpiente! ¡Písala! Pero luego no dispares a lo de Tormenta, ¿eh? Ya se está acostumbrando. Lucero ya ve... A Lucero le da igual, ¿eh? Y no está entrenado. Eso está bien. Estaba... porque creo que con Lucero más de una vez me fui a cazar. Cuando tenía el revólver. Vale. Claro, es que al principio de la tarde dije, voy a probar el fusil a ver cómo está. Y cacé desde el lomo de Lucero. Uh-huh. Y no se asustaba y de hecho, por cada tiro el cabrón parecía que quería más. En plan, ¿dónde está diciendo caza? En plan, ¿dónde está el siguiente? Caza, cuanto más caces, más dinero. Y cuanto más dinero, más zanahorias para mí. Esa es la actitud. Arena para allá. Te referías a los venados, ¿no? Ahora no eres la única que tiene una de esas.
Encima es bonita, ¿eh? Sí, como tú. Puedo hablar. Cuando digas. Un momento. Estoy esperando a que alguno suba el cuello. Que no lo veo. Vale, vale. Por el que está más alejado. ¿A la derecha? ¿Al que estoy mirando? Ah, vale. Pues yo a... Que ahora está volviendo, se está volviendo a pegar. Vale, 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 vale. Pues yo estoy fijando el de la derecha. Ahí voy. Vale. ¡Mierda! ¡Se ha levantado! No jodas. No, vale. Mira que lo he hecho con... No, mira. ¿Sabes la diferencia entre cómo lo hacías antes y cómo lo haces ahora? Que ahora salen corriendo, pero al poco tiempo mueren. Exactamente. Porque le has dado mal. Mejor, para que no sufra. Porque le has dado en mala zona, pero no puede seguir corriendo. Si lo hubieses hecho como lo hacías antes, la flecha no termina de penetrar. ¿Sabes? El mío está... ¿Dónde está? Aquí. ¿Ves? Si es que a lo mejor te enseño a cuidarte un poquito mejor, o a lo mejor te enseño cómo tensar un buen arco. Creo que se ha caído. Creo que se ha caído. No lo tengo claro. Se ha caído, pero su personaje sigue aquí. ¿What? Ah, vale.